Sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo video de este su canal Impulche Metálico. Ya ha pasado lo que fueron de los videos de los que a mí me parecieron los mejores discos del año. Hubo una gran cantidad de álbumes que para mí igual merecían estar ahí, pero obviamente era una lista corta para no ser muy aburrido y simplemente traté de simplificar lo que más pude, lo que respecto a lo que yo creo que fueron los mejores, pero siguen apareciendo discos de calidad como el que mencionaremos en este video. Vengo a hablarles de la banda Death of Flesh, que el pasado 11 de este mes de diciembre lanzó su noveno trabajo llamado Nucleus, bajo el sello del cual fue fundador el guitarrista de esta banda, Erik Lindmark, que lamentablemente falleció el año 2018 después de una dura batalla con la esclerosis. Falleció muy joven, a los 46 años, y fue el fundador de su propio sello discográfico, Unique Leader Records. Este sello se dedicaba especialmente a lo que eran bandas del género death metal. Luego de la muerte de lo que es su fundador y que era el compositor de la gran mayoría de sus temas, con lo que temas que él mismo dejó compuestos, decidieron lanzar un álbum este año. Aprovecho de decir también que esta banda fue muy referente a mediados de los 90. Su primer álbum lo lanzaron año 1996, si mal no recuerdo. Y fue gran referente a lo que death metal o brutal death metal se refiere. Influencia para la gran mayoría de bandas de esta época. Y es una banda que en cada trabajo ha sabido satisfacer lo que es este tipo de música, especialmente los seguidores que siempre buscamos bandas referentes, pero que entreguen calidad y que. Y aunque este género no es muy cambiante en lo que es composición, sí se busca una contundencia en los trabajos. Y este trabajo merece ser nombrado como quizá, en lo que se refiere a este estilo brutal death metal, como uno de los mejores trabajos que he escuchado este último tiempo. Merecedor quizá de haber estado en la lista de los 20 mejores, obviamente. ¿Qué es lo que proponen en este disco? Son 9 canciones, 40 minutos 34 segundos, de un exquisito death metal técnico moderno. Hay una cantidad de artistas invitados que llevan a hacer el álbum mucho más interesante. Le voy a mencionar algunos. Bien, tenemos a Luke Lemay de Gorguts, a John Gallagher de Dean Fetus, George Fisher de Cannibal Corpse, Frank Miller de Suffocation, Matey Boy de Sumerger, Bill Robinson de Decrim Byrd, Dusty Boyle de Severed Savior, Anthony Trapani de Odds Mortem, Obi Flint de Pathology, Robbie Cork de Disavowed y John Sick de Serpentine. Ellos son algunos de los colaboradores dentro de este álbum que hicieron a modo de, podríamos decir, rendir un tributo al gran Erik Lindmark. Pero por sobre todas las cosas, ellos no vienen simplemente a ser unos simples artistas invitados a lo que es este trabajo, sino que más bien aportan cada uno en su estilo, aporta su esencia. Por lo que tenemos a prácticamente la gran parte de lo que es la realeza de lo que es guturalidad en bien de trabajo, que
en lo que es aspecto instrumental, sonoro, es un trabajo absolutamente magnífico, muy llevado el sonido a lo que es un brutal death metal moderno. La instrumentación suena muy cristalina. No hay una saturación de sonido, lo que lo hace ser un trabajo, podríamos decir que es digerible. No es como la mayoría de estos trabajos que tienden a ser un poco saturadores o muy similares entre canción y canción. Hay una gran variedad de lo que es instrumentación. Los 40 minutos son simplemente magníficos. No hay ni una canción que podríamos decir que tiene bajón dentro de lo que es el álbum. Así que es un álbum completamente disfrutable, esencial para los que son conocedores y que gustan de este estilo de metal. Así que absolutamente se lleva un 10, merecido, dentro de los grandes trabajos de este estilo. Para mí roza la perfección. Disco sublime. Así es que solamente les queda escucharlo. Verán que no estoy muy muy lejos de la verdad. Así que les dejo este gran trabajo, a este gran año que en lo musical ha sido un año excelente, no tanto en lo que respecta a la vida normal, pero lo que es música, por supuesto que es un gran año. Así que un trabajo realmente espectacular, maravilloso. Bien amigos, es lo que le tengo por ahora. Si les gusta el contenido, suscríbanse. Todavía quedan algunas semanas para finalizar el año y han salido trabajos que me han llamado la atención, así que estaremos subiendo videos prontamente. Denle like al video, campana de notificación para ver lo que acontece dentro del rock y metal. Nos vemos pronto.